Muchas gracias, Meli. Es un espectáculo que se está, lo que se está viviendo aquí desde el Estadio Nacional. Ahora, mientras los equipos salieron del calentamiento, el estadio completo enciende los focos de sus celulares. Es un espectáculo. El público está jugando su parte. Ya gritaban el ticas, ticas. Pesa la afición y creo que es el motor, es el impulso, es la inyección anímica que necesita esta selección ante un partido muy, pero muy complicado, Aldi. Pero vos estás allá en parte baja y nos puedes contar un poquito más cómo se vive el ambiente ya a ras de cancha. Es espectacular, Moni, ya lo describías perfectamente. El vamos tico se ha escuchado en todo el estadio desde que se sabe que las futbolistas van a ingresar de ese camino que tienen desde el camerino, desde el túnel hasta la cancha del Estadio Nacional. La selección nacional que sale con su camiseta roja y su pantaloneta azul, medias blancas, el uniforme habitual, mientras que la selección de España sale con pantaloneta blanca, medias azules con amarillo y su camiseta, me parece que es como gris. Así que vamos a escuchar la entonación también de los himnos nacionales, tanto de Costa Rica como de España. Sí, el rechazo de Génesis Pérez no es bueno cuando estaba tratando de salvar el balón para que no se fuera el tiro de esquina, pero rechaza por abajo, ahí tiene que ser alta, alejar el peligro, mandarla ya a la última gradería, sí, sí. Y bueno, lo hace Rastrero, termina pegándole a Celeste Jiménez y concediendo justamente el tiro de esquina. Sí, al final le pegó a Celeste, tiro de esquina. Se vendrá el cobro para España. Atacando la selección española, ojo el movimiento dentro del área. Acá el centro, balón arriba, cabezazo, gol.
cabeza apareció Sonia Majarín en el cobro de tiro de esquina. Regaló Costa Rica un tiro de esquina y Sonia Majarín anota. Se abre la cuenta, Mónica. Costa Rica 0, España. España tiene 1. Sí, lamentable esta anotación de la selección española, que ya se insinuaba que ya llegaba con más fuerza cada vez. Ahí, desde que sale Sonia Majarín, que es marcada por Abigail Sancho, pero que le lleva una gran altura. O sea, realmente es mucho más alta Majarín que Abigail Sancho. Sin embargo, no es arriba donde le gana, es en la carrera, y ya Majarín viene con más fuerza. Kaylin Gómez intenta ganarle por arriba y ahí sí, Majarín termina ganando ese balón en el aire, consiguiendo ese cabezazo y consiguiendo esa primera anotación de Costa Rica después de un tiro de esquina que concedimos inocentemente. Sí. Casero poniendo ante España. Pablo, a diferencia del partido ante Australia, hoy no estamos intentando salir jugando. Hoy estamos jugando largo, rápidamente volvemos a perder el balón, pero no quiere tomar esos riesgos el técnico José Catoya. Aquí está Asun Martínez, Martínez va, sigue Asun. El toquecito para Vignola hacia atrás. Tiene el balón otra vez la selección de España. Mingueza venía por la banda, la tiene Esther. Esther va de vuelta en el movimiento para Asun Martínez. A ver qué intenta, ojo, la pelota era por parte de Julio Bartel más bien. Otra vez, ahora sí, aquí está en el centro, atrás, el desvío, pelota suelta, remate, gol. Marcando el segundo en esta acción por la banda derecha, balón suelto, nadie llegó en la marca. Y Mingueza aprovecha, Mónica, para marcar el segundo. Costa Rica 0, España tiene 2. Después de una gran llegada por la banda derecha de la selección española, donde Julia Bartel es la que hace ese desplazamiento, la que consigue esa superioridad numérica por la banda. Llega muy bueno el centro, Kaylin Gómez que rechaza, el rechace va hacia el centro y no hay ninguna nacional, sino que es la volante de contención Ariadna Mingueza, la española, la que en el borde del área queda completamente sola, no lo piensa, dos veces remata de seguido y vence a la guardameta Génesis Pérez. Nada que hacer para la guardameta en esta ocasión y ya se pone arriba, 0-2 la selección española. Y aquí está el movimiento hacia el frente, cuidado, la pelota tocando. Un minuto más. Muy bien. Uno más en esta primera parte del Estadio Nacional. Cae Costa Rica 0-2, goles de Majarín y de Mingueza. Tienen al frente a la selección española. Estaba llegando el servicio atrás para Ana Tejada. Tejada avanza con el balón, está Tejada, juega por derecha. La tiene la selección de España. Esther la aborda con el movimiento. Aquí está Esther, se viene con el balón, cuidado, avanzando. Intenta cerrar el espacio, logró tocar siempre acá. Cae la jugadora española, no hay falta. Recupera Fiamma Hidalgo, tocando con Pinel. Pinel con María Paula. María Paula frena, María Paula juega con Pinel. Alexandra, mala individual. Aquí está María Paula otra vez, vuelve a caer María Paula. Alexandra, Pinel con el balón. Y la salida de Costa Rica. Alexandra va por derecha, Abigail Sancho. Abigail intenta la individual, Abigail se complica, Sancho recupera bien, la tocaba Asun Martínez, aquí estaba Fiamma Benítez, juega hacia atrás, se cumple con el minuto, no habrá tiempo para más, en este momento la referee pita, final. Se termina la primera parte en el Estadio Nacional, en el Grupo A, en la Copa Mundial Sub-20. Costa Rica cae 0-2 ante España. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más detalles de esta Copa del Mundo. Aquí en Teletica, ya venimos. ¿Te encanta tu negocio? Crea tu web en SiteGround.
Contrata nuestro hosting hoy y lanza la web de tu negocio en solo unos pocos clics. SiteGround, hosting web creado para el éxito de tu web. Desde el Estadio Nacional, Costa Rica cae momentáneamente 0-2 ante su similar de España. Vamos hasta la parte baja del Estadio Nacional, en donde está lista nuestra compañera Adriana Hernández para los detalles si Costa Rica mueve el banquillo o no lo hace. Adelante, Adri. Gracias, Melissa. Salen en este momento las futbolistas de la selección española, que me parece que no va a haber ninguna variante. Así lo vemos acá desde lo lejos, por lo menos que no está lista ninguna futbolista donde está la cuarta referee. Sí habían estado calentando algunas, pero como le indicamos, todavía no vemos alguna variante cercana. Mientras que la selección de Costa Rica no dejó, vuelvo y repito, ninguna futbolista del banquillo calentando, por lo que salen las mismas 11 protagonistas, tanto de la selección nacional como también de la selección española. Pablo, Mónica, regreso con ustedes hasta la parte más alta del Estadio Nacional. Muy bien, perfecto, gracias, Adri. Sin variantes entonces para esta segunda parte. Esperamos algún cambio al final en Costa Rica en cuanto a la propuesta, en cuanto a lo que estaba haciendo el cuadro nacional y lo que hace España también, por supuesto. Bien, moverá la pelota Costa Rica, la referee da la orden, suena el pito. Se inició. Arranca la segunda parte en el Estadio Nacional. Costa Rica cae 0-2 ante la selección española. Y Costa Rica va a presionar, despeje largo, balón que le quedará a la defensora Kaylin Gómez. Aquí está Kaylin con la pelota. Será tiro de esquina para Costa Rica. Muy bien, Cianife Agüero. Excelente el pase de María Paula Salas. Y qué diferencia cuando recuperamos el balón y tenemos esa calma. La calma que le dio primero Araya, la calma que después le da María Paula Salas a la selección nacional. Y después, qué bueno el pase de Salas para este ataque y conseguir un tiro de esquina. Se viene el cobro, Alexandra Pinel ataca a la Cele. El público apoya, se viene el centro. Pinel, balón atrás, el desvío. Nueva pelota para Costa Rica. A mí me llama la atención que en la táctica fija, la jugadora encargada de marcar a María Paula Salas es Sarasola. Salas es mucho más alta que Sarasola. Sarasola es la lateral española y ahí podemos tener una ventaja si encontramos la cabeza de Salas. Ahora se viene el cobro, Alexandra Pinel. El centro de Pinel, balón hacia atrás, la busca Kaylin, pelota suelta, aquí podría estar. Aparece con todo Yerlin, de vuelta para Alexandra. Alexandra va con el centro, arriba, el desvío defensivo. Ando buscaba la selección de Costa Rica. De Amelia Araya, será tiro libre para España. Ahí está la número 10 de Costa Rica, Araya. Ahí cometió la falta sobre Esther Laborde. Veremos, cuidado con esta que pide la pelota Sarasola. En España, Sarasola, que ya lo intentó ahora Asun Martínez, le deja a Sarasola. Veremos si busca el centro o el remate directo para tratar de sorprender a la guardameta nacional. Creo que va a ir a rematar. Tiene pinta. Sí. Será Sarasola. Dando la barrera de referee, se vendrá el cobro. Aquí está Sarasola y Sarne. Ahora sí da la orden a referee, se viene el cobro. Sarasola le pegó arriba, el remate se va desviado al saque de puerta. Se fue por encima ese disparo de Sarasola. Juega rápido Costa Rica. Salimos jugando, Pablo. Ahí está Fiamma. Ya no la tiramos larga. Ya no juegan largo. Aquí se equivoca Costa Rica, recupera España. Julio Bartel, oh, le pica la pelota, sacó de marca, la hizo bien. Qué calidad la de Bartel. Sí.
¿Qué jugadora más completa está número 10? Jugadora del FC Barcelona, está número 10 de la selección de España, que estuvo muy desaparecida contra Brasil, pero hoy sí saca. Y hace gala de su gran técnica. Ahora se viene la pelota otra vez en movimiento. Por derecha está apareciendo Esther Laborde. Movimiento de balón para Ornella Vignola. Vignola de vuelta con Esther. Esther tiene mucho espacio. Cuidado, Esther sigue. Ahí va el toquecito en corto que hizo. Prefirió mandarlo largo. ¡Oh! Esto es penal. Penal a favor de España. Penal. Por más que diga que fue con la cabeza, de aquí quedó muy claro que le metió la mano. Desde aquí parece, porque por lo menos sí se ve que la mano va abierta. Lo van a revisar definitivamente en el VAR. Pero sí cabecea y sí tiene la mano izquierda. O sea, sí, le pega en la cabeza, primero en la cabeza, le pega en la mano. La acción es muy clara. Bueno, es penal a favor de España. Es penal a favor de España. Desde acá me parece a mí que, viendo la repetición, no hay duda. No sé por qué saca la mano Keylin Gómez ahí, y creo que sí le cambia la trayectoria al balón después de esa mano, porque atrás, claro, de Keylin venía cerrando la española. ¿Y quién va a ser? La número 9. Muy bien, Inma Gavarro, la encargada de cobrar. La goleadora de este equipo que no ha anotado todavía. Vamos a ver si se mantiene en cero. Será Inma Gavarro. A dar la orden, el referee da la orden. Sin Inma Gavarro, le pegó. Gol. Tercero, Costa Rica 0, España tiene 3. Lamentable la forma en que llega esta anotación en un penal que concedemos a la selección española. Inma Gavarro que engaña a la portera Génesis Pérez y después de muy buena forma consigue su primera anotación del campeonato mundial, a esta la goleadora del cuadro español, y ya esto tiene tintes de goleada. 0-3. Cerrando el partido, Inma Gavarro. Hola. Esta es la guardameta jugando. Y tocaba Nan Clares. Costa Rica con 5 llegadas al marco. O 5 llegadas, 0. En dirección a portería al final de la selección nacional. El parado de España cambió ahora con las variantes. Me parece que juegan un 4-1-3-2. Porque Salma Parayuelo no ingresa a jugar de extremo por la izquierda, sino es una delantera a la par de Carmen Alves. Ojo, aquí está el movimiento bueno para España, el toque al centro, el desvío, gol. Corrida por derecha de Alex Muro. Le quedó la pelota en el despeje. Y ahí estaba Alex Muro. Llegando a marcar a Alex Muro. Llegó el cuarto para España. Alex Muro que le corre a las espaldas de Fiamma Hidalgo. Nada que hacer para Hidalgo. Alex Muro que buscaba el centro. Y ahí en el rechazo de Keylin Gómez le vuelve a quedar a la española. Esta española que juega con el pelo suelto. Cuesta ver una jugadora que juegue con el pelo suelto. Es característico de ella. Y ahí le queda en su pierna derecha para vencer a la guardameta Génesis Pérez y aumentar la goleada de España sobre Costa Rica. Ya va 0-4. Ahí está el movimiento de balón. Estamos en el último minuto de este compromiso que cae Costa Rica. 0-4 ante España. El martes acá en la señal de Teletica, el cierre de Costa Rica ante Brasil. Y en TD más el cierre de España ante Australia. Antes a las 5 de la tarde también habrá partidos. Así que el martes se jugará el cierre. Pero mañana hay juegos. Y la invitación para que nos acompañen mañana también
porque continuará la actividad de la Copa del Mundo Sub-20 acá en Costa Rica. España toca y toca. Ahí está moviendo el balón. Se viene jugando la selección española al centro. El servicio es para Mingueza. Cuidado, Arianda. Se viene con el balón. Ahí está Mingueza. El pase va por derecha. El expuro está llegando. Ahí está el centro. ¡Gol! En el cierre del partido, ahora sí pudo Salma Parayuelo marcar el quinto de España en el 90+3. Costa Rica 0, España 5. Un gol muy extraño, ya en el 93 sobre el tiempo de reposición. Un gol con el abdomen, termina metiendo Parayuelo porque cierra, el centro es fuerte, le pone prácticamente su cuerpo y desvía suficiente el balón para vencer a la portera. Y después de dos mano a mano que había tenido contra Génesis Pérez en el 93 y un poquito ya sobre el tiempo de descuento, consigue la anotación Salma Parayuelo, la quinta del partido, y esto es una goleada. Corrijo, 14 goles nos metió España en 3 partidos. Y no hay tiempo para más. La referee pita. Se termina el juego en el Estadio Nacional. Derrota de Costa Rica 0-5 ante la selección de España. Llega a 4 puntos. Costa Rica se despide de las opciones en esta Copa del Mundo. Ahora un partido más que esperemos que ustedes vengan a apoyar acá en el Estadio Nacional. Lo ganó España 0-5 ante Costa Rica. Nosotros nos separamos por un momento y venimos con todos los detalles de este compromiso entre Costa Rica y España aquí a través de Teletica. Ya venimos. Bastante pesado, sabíamos que así iba a ser. Tuvimos que haber hecho más contra Australia, sabíamos a lo que veníamos, es un rival bastante fuerte, al igual que lo que sigue contra Brasil. Yo creo que el esfuerzo físico que hicimos se notó en la cancha, todo el mundo corrió, todo el mundo quiso hacerlo bien. España es potencia, lo hace muy bien, tiene un juego muy claro. Y bueno, se nos complicó. Yo creo que no queda más que ahora pensar en el siguiente partido, que de igual forma queremos hacerlo bien. ¿Cuánto significa salir aplaudidos por la afición a pesar de la derrota, Paula? Sí, yo creo que al final esto gana el fútbol femenino en general. Al final la gente viene, la gente apoya, la gente aplaude, no deja de estar. Yo creo que estamos muy agradecidos con eso. Todos queríamos hacerlo bien, la afición, es el apoyo de todos, es doloroso, muy doloroso. Estamos en casa y queríamos hacerlo bien, queríamos clasificar. Yo creo que trabajamos muy duro para todo esto, pero bueno, no se nos da y así es esto. Gracias.